Las grandes ciudades modernas, Nueva York, París, Londres, esconden tras sus magníficos edificios hogares de miseria que alberga niños malnutridos, sin higiene, sin escuela, semillero de futuros delincuentes. La sociedad trata de corregir este mal, pero el éxito de sus esfuerzos es muy limitado. Solo en un futuro próximo podrán ser reivindicados los derechos del niño y del adolescente para que sean útiles a la sociedad. México, la gran ciudad moderna, no es la excepción a esta regla universal. Por eso esta película basada en hechos de la vida real no es optimista y deja la solución del problema a las fuerzas progresivas de la sociedad. Ay, tan grandote y tan gacho. Mariquita. Y además me tengo que ir a trabajar, hombre. El trabajo es para los burros. Pues ni modo, mano. Ahí nos estamos vicenteando. Mira qué delicado. Párate. ¿Sabes a quién vi? No, ¿a quién? Al Jaibo. ¿Al Jaibo? Sí, se escapó de la escuela correccional. Oye, ¿y quién es el Jaibo? ¡Ay, tortas, tortas! El chorizo con huevo, tortas, tortitas. ¡Qué sabrosas son las tortas! ¡Hay tortas, tortitas! De chorizo con huevo hay tortas. ¡Hay tortas, gracias! ¡Tortas, tortas! ¡Qué sabrosas son las tortas! De jamón, chorizo con huevo. ¡Hay tortas! ¡Tortas! Deme una. ¿Cómo no, señor? ¿Y pongo chiles en vinagre están picosos? Póngale todo lo que quiera. Pues como les decía, allí en la correccional si te aplomas te traen todos de su puerquito. Yo llegué y me tuve que sonar con una bola. ¿Y son montoneros? No, hasta eso. De uno en uno. No le hace que pierdas, ¿ves? Pero que vean que eres macho y te respetan. Y tú no eres de los que se dejan así nomás. ¿Y qué tal es la de adentro en la corre? ¿Sabe? Por la comida no estaba tan peor. Además que yo agarré la mejor cama. Pero pues siempre es mejor la calle. Por eso me puse avisado. Nomás se descuidaron tantito y me pelé. ¿Y no te dio miedo? Porque si te agarran, hubiera sido peor. ¡Qué miedo, ni qué miedo! Este rete macho no le tiene miedo a nadie. ¿Es cierto que te encajonaron por culpa del Julián? Sí. Rajón maldito. ¿Quién tiene un cigarrito? Yo no. Y yo tampoco, mano. ¿Trae tú, Pedro? Solo andamos reprangan más. Ni cigarros ni quinto, mano. Uy, ¿cómo se conoce que andaba yo encajonado? Pero ahora van a ver. He aprendido mucho allá. Y si hacen lo que yo les digo, a ninguno le faltará su centavo. ¡Seguro! ¡Sí, vamos contigo! ¡Haremos lo que tú quieras! ¡No, no, no! ¡Ay, se lo tomas! ¡Para, no, porque tengo angina! Una canción de las del tiempo de mi general don Porfirio Díaz. Ríanse, pero el tiempo de mi general había más respeto y las mujeres estaban en su casa, no como ahora que andan por ahí engañando a los maridos. Pues sí, les voy a cantar la canción, lo más que les va a costar un peso. Yo para comer frijoles tengo que cantar. Suben los frijoles, suben las canciones. La más que este es del tiempo de mi general, don Porfirio. Ahí cae una de 20 y dos de 10, sigan echando. Aquel es el ciego. Está bueno.
Tu pelón, agarras la bolsa, echas a correr y se la pasas a él. Entonces Pedro corre para el otro lado y me la pasa a mí. Ustedes me van a esperar donde les dije. Sí, Jaibo. ¿Y si le agarran los picos? Pues tiras al suelo lo que hayas afanado. Ningún gendarme te puede hacer nada si no te coge con el cuerpo del delito en las manos. ¿A poco? Yo conozco las leyes, mano. Sí, que le... ¡Pues vamos! ¿Qué me ve? Yo nada. Pues póngase chango. Hacia tu puerta llegas y se anida en tu pecho un cruel sufrir. No se me acerque, escuincle, le huele la nariz a toro. Cuando la amarga pena te devore, acuérdate de mí y olvídame después. Mas si el dolor hacia tus puertas llega y se anida en tu pecho un cruel sufrir. ¿Qué? ¿Te pegó fuerte? Siéntate. Sí, pero de razón. A ver. Ven. Hijos del maíz. El garrote tenía un clavo en la punta. Se te van a salir las tripas. ¿Qué? ¿Te duele mucho? Deja que te cure tu mamá. ¿Mi mamá? Sí, voy en la segunda. Ya me la tiene sentenciada. También mi mamá me tiene tirria. Por eso me salí de la casa. Oye, pelón. ¿Qué hubo? El piquete de clavo es malo. Se te puede inconar. Ponte una tilaraña. Son buenas para las hemorragias de sangre. Pedro, tráigala. Ahorita voy. Pues píquenle. Con eso te curas o se te cae la pata. Se te cae la pata. Un alma caritativa que me pase al otro lado. Que no hay caridad para un pobre ciego. A ver una persona que me pase al otro. ¿Por qué lloras, niño? Me dijo mi papá que le esperara aquí desde la mañana y no ha regresado. Ah, ya no ha de tardar. Anda, pásame al otro lado. ¿No ves que soy ciego? Tú tienes tus ojitos. Pásame. Cuanta menos gente, mejor. Ustedes esperan acá. El pelón Pedro y yo vamos a darle las gracias. Órale. ¡Pobre ciego indefenso! ¡Órale, viejo, poca luz! ¡Ahora verá! ¡Órale! ¡Este perro, no! ¡Órale, verá! ¡Órale, órale, 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 perro! ¡A la cabeza, pelón! ¡A la cabeza! ¡A la cabeza, pelón! ¡Dale, madre! ¡Dale, dale! ¡Dale, perro, mira! ¡Mira nomás! ¡Órale, órale, pelón! ¡Órale, pelón, desquítate! ¡Ajá, perro! ¡Órale! ¡Más pelón, ya! Thank you.
Date. Ay, mamá. Espérate, hija. ¿Qué milagro, señor? ¿Por dónde salió el sol? Pues por ahí, buscando trabajo. Toda la noche, ¿verdad? ¿Y ahora qué has venido? Mamá, tengo hambre. Ya te dije que mientras anduvieras de vago por las calles, aquí no volvías a comer. Bastante tengo lavando pisos como bestia para darles de comer a mis hijos. Pero yo tengo hambre. Pues que te dan de comer los vagos esos con quien andas. Descarado. ¿Por qué me pega? Porque tengo hambre y lo voy a matar. Sin vergüenza. Usted no me quiere. ¿Por qué te voy a querer? Por lo bien que te portas, ¿verdad? Bueno. Eres fuereño, ¿verdad? No, soy de los Reyes. Pues si eres de los Reyes, eres fuereño, maje. ¿Ya qué viniste aquí? No vine, me trajeron. ¿Para qué? No sé. Tú no sabes nada. ¿Qué hago, Pedro? ¿Qué hago, Julián? ¿A dónde vas? Ando buscando a mi jefe. ¿No lo has visto por acá? No. Ha de estar donde siempre. Nos vemos. Ándale, mano. Qué chistoso. Ahora tengo más hambre que antes. ¿Tú ya cenaste? No. ¿A poco no tienes hambre? Mucha. ¿Y no traes centavos? Ya véngase, papá, que está muy tomado. No me quiero ir. Suéltame. Calle, no arma escándalo. Debía darle vergüenza. ¿Y qué? Tú no debes juzgar a tu padre. No le juzgo, jefe. Pero le puede pasar algo malo. Y la jefa lo está esperando. Pues que espere. Ya no me jaloné. ¿Qué no le da pena que le tenga que cargar toda la noche jugando, borracho? ¿Yo, borracho? ¿Y usted? Sí. Tienes razón. Mucha pena. Tú te matas trabajando para que puedas comer. Y yo... Perdóname, amiguito. Te juro que no vuelvo a tomar. Eso me jura cada rato. Pero ahora sí va de ver. ¡Qué liaga se carga tu jefe! ¿Y a ti qué te importa? Pues la mera verdad, nada. Bueno, y últimamente, ¿tú qué te traes? Ya empezó otra vez, jefe. Seguro, para eso soy... Hijo, ese barretecuete. Bueno, yo ya me voy. Nos vemos. Pásame la cuchilla que está en el rincón. No, estoy ocupado. Los animales son antes que su madre. ¿Qué hará esa Meche? ¿Y ustedes? Me tengo que morir sola. Vete a ver por qué tarda tanto tu hermana. Tiene que darle las friegas. Ahorita viene. Soy yo, Meche, el jaibo. Condenado de mi hermano. Siempre le trae vagos a quedarse aquí. Espera, vamos a platicar tantito, ¿sí? No, hombre. Pues no que estabas en la correccional. Yo estoy donde quiero. Allí no me gustaba estar y me escapé. Bueno, pues podías irte afuera. No vayan a venir y se arma la grande. Trae, te ayudo. ¡Deja! Te has puesto muy chula en los últimos meses que hace que no te veía. ¡Estate quieto, llamo al
al abuelo. Voy, pues si no es para tanto. Está bueno, yo voy. Pero acuéstese, que luego se pasa la noche tosiendo, no lo deja dormir a uno. Haga eso. ¿Qué pasó? Pues tuve pleito en mi casa otra vez y me vengo acá a dormir. ¿Y ese? Anda perdido y me dio lástima. Bueno, métanse y no hagan ruido. La vieja, que vayas. ¿Qué hubo, Jaibo? ¿Qué hacen? ¿Qué hubo, Pedro? Uy, cuánta visita. ¿Quién es este de los ojitos? Pues, el ojitos. Lo encontré en el mercado. ¿Qué me ves? Yo nada. Yo nada. ¿Por qué trajiste este menso? Mejor lo corremos. Déjalo, aquí cabemos. ¿Y tú no tienes familia? Pues ha de tener muy poca. Sí, tengo a mi papá. ¿Y dónde anda? Pues no sé. Me dijo que le esperara ahí en el mercado y todavía no regresa. Es fuereño. Bueno, vámonos. No toquen a los animales ni hagan ruido. Nos vemos en la mañana. Buenas noches, Meche. Algún día seré rico y entonces me casaré contigo. No se preocupen por las gallinas. Mira nomás, decir que no toquemos a los animales. Ahora verás qué padre nos va a caer la leche antes de acostarnos. ¿Cómo serán? No le han dejado ni gota. Aborazados. ¡Mira ese! Bueno, ahí nos vemos. Tenemos que ir a un detalle. Dame tu máscara. ¿Para qué la quieres? Oh, ya te la devolveré. ¿Sabes que tengo angina? No seas mendigo. Tú ven conmigo. Ustedes hasta luego. ¿Qué pasó con el Julián? ¿Julián? Sí. Anoche lo vi. ¿Sigue chambeando donde antes? No, ahora trabaja en una chicharronería. ¿Dónde? Ya te llevo si quieres. Vamos a platicar con él. ¿A qué le es? Dile que estoy aquí, a ver si se raja. Ten cuidado porque pega muy duro. Como no fuma, tiene mucho aire. Pícale. ¿Qué hubo, Julián? ¿Qué hubo, Pedro? Ahí está el Jaibo. ¿Quién? El Jaibo, ¿y qué quiere? Dice que platicar contigo. Se busca algo y lo va a encontrar. Dijo que a ver si te rajas. Ahorita veremos. No me tardo. Ni el patrón tampoco, así es de que ponte chango. Es cosa de un minuto. Bueno, ándale. ¿Qué quieres? Tiempo que no nos veíamos, ¿verdad? ¿Por mí? ¿Para qué me llamas? Quería platicar contigo. Pero no aquí, donde quieras. Pues vamos. Bueno, ya caminamos bastante. Suelta lo que sea. Pues solo quería recordarte el año que pasé en el bote gracias a ti. ¿A mí? ¿Seguro? ¿A poco no fuiste tú el que me denunció? Si hubiera sido yo, te lo diría. No creas que tengo miedo. Yo no denuncio a nadie. Nomás quería advertirte que a mí el que me la hace, me la paga. Ese es puro hablador. Vienes a amenazarme porque sabes que no te puedo pegar así. Nomás que te libres y regresa. Y verás qué tranquila te pongo. Y tú, si me vuelves a traer más recados, te rompo el hocico. Vámonos antes de que se despierte. Así aprenderá a no ser chiva. Toma, para ti. Cuando se recupere nos va a sonar. Cuando se recupere lo vuelvo a dormir. Vámonos. Por favor, quiero pasar la calle. No oyen un pobre ciego que quiere pasar la calle. Yo le ayudo, señor. Ah, tú eres el de ayer, ¿sigues esperando a tu papá? Sí, señor. No regresará, estas cosas pasan todos los días. Hay mucha miseria y las bocas estorban. Mira, chamaco, yo necesito a alguien que me ayude. Vente conmigo, tendrás casa, comida. ¿Y mi papá?
Como yo vengo aquí todos los días, puedes esperarle. Toma, agarra esto. Si te preguntan los gendarmes, les dices que soy tu padrino. Anda, vamos. Pásele, don Carmelo. ¿Y tú, Ojitos, qué haces con él? Te llaman Ojitos, qué apodo tan sin chiste te pusieron. Anda. Espérame aquí. Buenos días. ¿Cómo sigue hoy? Tantito mejor, pero la tienen aún abandonada. Pues sus hijos ya son grandecitos. Pa' lo que sirven. El Cacarizo anda siempre de vago por la calle. ¿Para qué lo quiere? ¿Para que estén aquí donde ni cabe? Voltéese, por favor. Madre mía de los remedios, hazme la caridad de aliviarme. Esto va bueno, fíjese en la paloma. Todos los males que usted tenía se le pasaron a ella, nomás que acabe de morirse y estará usted curada. Por el velo de la Santísima Trinidad, ya no aguantaba los malditos dolores. ¿Y qué hace ahí dentro, mi patrón? Pues es por mi mamá que está mala. Tenía dolores muy fuertes y don Carmelo le hizo una limpia con una paloma. Eso no sirve. No sirve. ¿Tú qué sabes? Mira. ¿Y eso qué es? Es un diente de muerto. Él sí es bueno. El que lo lleva nunca se enferma y nadie lo puede ojear. ¿Y de dónde lo sacaste? Lo encontré en el cementerio y esperé a que fuera noche de luna para ir a agarrarlo. Si no, no sirve. Si lo quieres, te lo doy. ¿Para mí? Sí. Tómalo. Gracias. Entonces, hasta luego y que siga aliviándose. Me eche mi botella. Aquí está, don Carmelo. Ajá. Desde mañana vendrá este a buscarla. ¿Oíste, Ojitos? Sí, señor. Vámonos. Para la salud no hay como la leche de burra. ¿Ya no me regala un cigarrito? No mantengo vagos. Ya te dije, cigarritos. ¡Cómprelos! Es que no tenemos lana. Pues trabajen, flojos. Quítense. ¡Hora! ¡No nos vamos a remedio que te voy a comprar tus zapatos, nylon! ¡Hora! ¡Policía! ¡Dámale los hocico! ¡Dámale los hocico! ¡Policía! ¡Levántalo, hombre! ¡Policía! ¡Dámale los hocico! ¡Policía! ¡Dámale los hocico! ¡Suave! ¡Ahí déjenlo! ¡Hora, espérense! Oye, ¿qué tal eres para los volados, mano? Pues ahí nomás. ¡Tengan! Oye, si quieren necesitamos uno. Un peso para acá. ¡Ay, mano! ¡Ay, mano! ¡Un peso! ¡Toma! Y esto no es nada, ¿ves? Porque ahorita ando medio destanteado. Nomás deja que agarre confianza otra vez y entonces sí verás. ¿Qué pasó? ¿Cómo iba calle abajo el limón del tullido? ¡Muchachos! ¿Dónde andan? Hace una hora que los busco. ¿Qué no saben lo que pasó? No. ¿Qué fue? Platícanos. Desembucha. Encontraron a Julián muerto. No la mueles. ¿Al Julián? Sí. ¿Dónde? Allí en el llanito, cerca de la chicharronería. Está allí tirado y hay cantidad de gente. ¿Y no saben quién fue? No, un policía dijo que lo mataron por la espalda. ¿Vamos a verlo? Vamos. Pues vamos. Ven con nosotros, Pedro. Pues sí, ahí vamos. ¿Qué tienes? Yo nada. Vayan, que ahorita los alcanzamos. No se tarden. Lo mataste.
No era mi intención. Pero ya que pasó, ni modo. Ahora pico de cera, si no quieres que nos agarren a los dos. A mí, ¿por qué? Yo no hice nada. ¿Nada? ¿Qué, no fuiste a buscarlo? ¿Qué, no te guardaste la mitad del dinero que le quitamos? Si nos agarran, a mí me echarán 10 años. Pero a ti de perdida 5. Entonces, ¿qué hacemos? Por lo pronto, desapartarlos para que no nos vean juntos. Y si agarran a uno de los dos, ni hablar del otro. Está bien. Ahora estamos más unidos que nunca. Así es que ya sabes. Thank you.
huevos, la leche. No hay nada mejor para poner suave la piel. ¿Qué dices? Nomás mojas un trapo en la leche, te lo pasas por acá y por todo el cuerpo y parece así como seda. Demonio de ojitos, tú lo sabes todo. Mi mamá iba siempre a casa de las que se casaban a peinarlas y a darles la lechada. Bueno, nos vemos mañana. ¿Es verdad lo que me dijiste? Sí, nos vemos. Nos vemos, ojitos. ¿Estando tú aquí? Deja nomás que se entere el abuelo, ya verás. A mí, tu abuelo. Oye, espera, ¿dónde vas? ¿Qué quieres? Nomás verte, condenada. ¡Suelta! Espera, que no te voy a comer, hombre. Anda, nomás acércate y te sueno. Si me das un beso, te regalo una cosa. ¿Cómo qué? ¿Qué tal 2 pesos para que te compres lo que quieras? ¿A verlos? Mira. Nomás uno, ¿eh? ¡Suéltame! ¡Déjame! ¡No me toques! ¡Quítate! ¡No! ¡No más uno! ¡Déjame! ¡Porque no te dan los 2 pesos! ¡Suéltame! ¡Déjame! ¡No me toques! ¡Quítate! ¡Suéltame! ¿Qué le pasa? ¡Quítate! El Caibo que estará jugando con ella. ¡Suéltame! ¡Déjame! ¡Bruto! ¡No, no! ¡Eso no! ¡No más uno! ¡Déjame! ¡Tú quieto! ¡Suéltame! ¡Toma, bruto baboso este! Y tú verás cómo te lo digo, mamá. ¿Quieren callarse, hombre? ¡Qué las hilachas! Tanto escándalo por tan poca cosa. Si me llegas a dar, te rompo el hocico. Yo te voy a enseñar a tirar piedras. Déjalo. No sé que te vayan a ver y se te cae el teatrito. ¡Así serás bueno, bruto, idiota! Vente, vámonos. Pero ya vámonos, mano. No es de cosa que nos vaya a ver el abuelo. Está sordo, pero no tanto. Hasta mañana, ojitos. Ojitos. ¿Qué me miras? Nada. ¿Qué te traes? Fuiste tú, ¿verdad? ¿Yo qué? ¿El que se echó al Julián? Yo no hice nada, andas chueco. Desde ayer me lo figuré. No soy maje. Si sigues hablando de eso... No tengas cuidado, hombre. Soy tu amigo. Si lo hiciste, pues, tú sabrás por qué, ¿no? ¿Qué quieren aquí? ¿Eh? ¿Quién es este? Pues un amigo que me ayuda. ¿O es que también molesta? No quiero que traigas a nadie a la casa. Ni menos a donde están los animales. No se enoje, patrón, que ya me voy. Si lo corre así, se lava usted solo las botellas. ¡Lárgate, que! ¡Vámonos! ¡Ándale, Caibo! ¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer? No sé. No tengo ni quinto. Lo mejor es que te escondas unos días. Ya te iremos a ver. Yo sé un lugar chicho. Si quieres, te llevo. ¿Dónde? Vamos. Así te quería agarrar. ¿Qué buscas aquí? Fui por agua. Vivo en esa casa con don Carmelo el ciego. Podía agarrarte a patadas. Como sueltes la lengua de que me viste por aquí, te mueres. Sí, señor. Ni el que me la hace me la paga. Sí, sí, señor. Ándele. Abusado. Mucho ojo.
Ven aquí, ojitos. ¿Con quién hablabas? Con uno que pasaba. No me mientas, por aquí no pasa nadie. Ahí estaba y se fue. ¡Ay! ¿Quién era? ¡Ay, no sé! Si lo sabes, desgraciado, suéltalo, te arranco la oreja. ¡El jaibo! ¿Qué dice? Le dicen el jaibo. Mucho cuidado con hablar con nadie. Ese jaibo debe ser un haragán, ¿verdad? Si es que andas con él o con cualquiera, te rompo una pata. Hoy todos ustedes andan en malas compañías. ¿Qué diferencia del tiempo de antes? El que alzaba la voz a un mayor era como contra sus propios padres. ¿Qué fue eso, ojitos? Una piedra que se cayó. Piedra que se cayó. El sábado le traeré 7 pesos. Acércame esa olla. ¿Por qué está así conmigo? Ahora sí voy a portarme bien. ¿Ya viste lo que haces con tus tonterías? Quedas cuidando el taller. Si alguno viene, que me espere. Sí, maestro. ¡Pedro! Jaibo, ¿a qué vienes? A platicar contigo. No, aquí no, pélate. Es una cosa seria, mano. Es que va a regresar el patrón. ¿Y qué? Le haré como que soy un cliente. El asunto del Julián se está poniendo feo. ¿Ya lo supieron? No, pero la policía anda preguntando a todos en el rumbo. Y como tú lo conocías, seguro que te irán a ver. A mí me andan buscando por escaparme de la corre. ¿Y si me preguntan qué les digo? Pues según, porque son retiáguilas. Primero que nada, les vas a decir... ¡Ay, el patrón, lárgate! ¿Entonces en qué quedamos? No sé. Bueno, a la noche te iré a buscar. ¿Vino alguno? No, señor. Pues ya puedes irte. Sí, maestro. Oye, tú. ¿Has visto el cuchillo de mango de plata? No, señor. Pues aquí estaba. Se habrá caído. Thank you.
traer más agua. Tú agarres hoy a bien. Vamos, Rosa. Ándale. Buenas noches. Buenas. ¿Qué quieres? ¿No está Pedro? No, fue un mandado. Es que fui a buscarlo al taller y quedamos en vernos aquí. Si no le molesta, que lo espere. Haga lo que quiera. Qué bueno debe ser tener su mamá de uno. Ahora que la veo a usted, le tengo una envidia a Pedro. Fíjese nomás que yo ni siquiera sé mi nombre. Mi padre, nunca supe quién fue. Mi mamá, creo que se murió cuando era yo un escuincle. ¿Y usted no se acuerda de ella? Pues la mera verdad, no. Solo una vez, hacía mucho, mucho. Dicen que me daban unos, así como temblores muy fuertes. Una de las veces cuando volví a ver, vi la cara de una mujer. Así, muy cerca. Me miraba muy bonito y como con mucha pena. Y lloraba. Por eso creo que era mi mamá. ¿Cómo se acuerda? Pues será porque nadie me ha vuelto a mirar así. Y a lo mejor, quién sabe si todo eso lo soñé. ¿Y cómo era esa mujer? Pues, chula de verdad. Parecía una virgen del altar. ¡Mamá! Te busca un gendarme. ¿A mí? Sí, te quiere ver un cuico. ¿Para qué me quiere? No sé. Ya supiste lo de mi hijo Julián. Me lo mataron. Era tu amigo y te quería mucho. Mi hijito tan bueno. ¿Qué vamos a hacer sin él? Él trabajaba para nosotros. ¿Quién fue? ¿Qué dice? Que tú sabes quién lo mató. No, te lo juro, yo no sé nada. Sí, tú lo sabes. No sé. Pues oye, a ver si lo averiguas y me dices quién lo mató para que yo lo agarre y lo... ¡Pedro! ¡Pedro! ¿Está usted seguro, señor? Sí. El muchacho estaba solo en la tienda. Solo él pudo robar el cuchillo. Mi hermano no ha robado nada. Tú cállate. ¿Un cigarro? No. Ya no sé qué hacer con este hijo, señor. No viene a dormir. Todo el día se la pasa en la calle haciendo maldades. Y ahora esto. Ahora es más grave. Si se lo prueban, lo castigarán. Pues me alegraría, porque a mí ni caso me hace. Ahora que vuelva, se lo lleva y castíguenlo. Castíguenlo hasta que escarmiente.
tú, escuincle. ¡Lárgate! Este es nuestro. ¿Por qué? ¿A poco lo compraron? ¡Lárgate! Ya descansarán cuando se mueran. ¡Vamos, vamos! ¿A qué horas comemos? Mamá piensa en comer. Hay que ganarlo primero, a trabajar. ¡Dame el tesón que me dijo! ¡Toma, cóbrate! ¡Échale vagos o lo bueno! Si este infeliz no nos paga, nos saboteamos. ¿Buenas? Buenas. ¿No está Pedro? No, desde la otra noche no lo he vuelto a ver. Qué raro. ¿Le habrá pasado algo malo? Por sepa Dios. Mamá, Toñito se ha metido las canicas a la boca. Ay, niña. Dame eso que traes en la boca. Usted se casaría muy joven, ¿verdad? Tenía 14 años cuando nació Pedro. ¿Y su marido vive? No, murió hace 5 años. ¡Los perritos! ¡Sí, los perritos! ¡Vamos a verlos! ¿Se va? Chambeando. ¿Cómo anda todo por allá? Como siempre. Oye, ¿no has visto ninguno de la palomilla? Sí, al cacarizo cuando voy por la leche. ¿Y a Jaibu? También lo veo. Oye, ¿no lo agarró la chota el otro día? No. Tú platicas mucho. Ahora a trabajar. ¿Dónde viste a Jaibu? Por las noches. Va a dormir al lado de donde vivo con el ciego. ¿Y de mí? ¿No te han dicho nada? No. ¿De veras? No más que nadie sabe dónde andas. ¡Cállese! ¡Vamos! ¡A volar! ¡Eh, tú! ¿A dónde vas? ¿Dónde has andado estos días? Pues, en la calle. Y trabajando en unos caballitos. ¿Y para qué volviste? Mejor te hubieras quedado allá. Me fui porque, pues, no se lo puedo decir, pero no lo hice por maldad. Pero no se quede así, mejor pégueme. ¿Ah?
Mamá. Suéltame. No sea mala. Yo quisiera portarme bien, pero no sé cómo. Usted está así conmigo por lo del Jaibo. Él tiene la culpa de todo. ¿Por qué me pega? ¿Por qué eres un sinvergüenza, Malagrado? Yo quiero ladrón. Tú no tienes que decir nada. Mamá, te metiste al taller para robar, ¿verdad? Para no robé nada. No. Te voy a llevar donde debías estar hace tiempo. Allí es, a ver si te aguanta. ¡Ay! Serías capaz. No, mamá. Lléveme donde usted quiera. Como no se le ha podido comprobar el robo del cuchillo, no se le puede condenar. Pero teniendo en cuenta que usted no puede proporcionarle la educación que necesita, hemos decidido internarlo en la escuela granja. Para ello hace falta su consentimiento. Será como usted dice. Firme usted aquí. Pero no sé escribir, señor juez. Ponga una cruz. Supongo que ahora querrá verle. No, ¿yo para qué? A veces deberíamos castigarlos a ustedes por lo que hacen con sus hijos. No les dan cariño ni calor, y ellos lo buscan donde pueden. Será como usted dice. Pero harto tengo con andar todo el día lavando ajeno para que podamos comer. Parece que usted no quiere a su hijo. ¿Y por qué lo voy a querer? No conocí a su padre. Yo era una escuincla y ni pude defenderme. Bueno, bueno, está bien. Pero ahora debe ir a verle. Mendoza, llévela a ver a su hijo. Sígame. ¿Qué habrá hecho ese? No sé. Ahora me platicó el señor juez. Me dijo que viniera a verte. ¿No me dices nada? Te van a llevar a una escuela. Ahí estarás bien. Yo no quiero ir a ninguna escuela. Yo no hice nada. Es usted la que quiere que me encierren. Mira, mijito. Mijito. Pues cuando volví a la casa para verla a usted, bien que me trajo para acá. Y yo ahora le doy lástima. Aguántese, que usted tiene la culpa. Yo no quiero que te lleven, pero como le robaste el cuchillo a tu patrón. Yo no robé nada. Ya se lo dije al señor juez y se lo digo a usted. Ahorita ya para qué le iba a engañar. Entonces, ¿quién fue? Quien fuera, que lo adivinen los picos que peso les pagan. ¿O es que le han mandado acá para que me saque la verdad? Pedro. Sí, a eso vino. Cosas peores ha hecho usted conmigo. ¿Por qué no me pega? Ándele. Usted me trajo aquí, ¿o no? Y ahora se hace la buena. Sí te creo, hijo. Y hasta ahora se acuerda de que soy su hijo. Pedro, y por eso vine, porque él es mi amigo. Quiero saber si puedo ir a visitarlo a la escuela granja. Deje que le ayude. ¡Suelte! Macho Chihuahua, pues cómo lo siento. Porque así son estas cosas, ya ve usted. Empiezan por nada, luego asustan al muchacho y le hacen cantar todo lo que quiere. Puede estar tranquilo, que no lo denunció. ¿A mí? ¿De qué me iba a denunciar? ¿Por qué? Usted fue a verlo a la cuchillería la tarde aquella del robo, conté. ¿Yo? Bueno, veo que por lo que ha pasado usted está de malas. Mejor me voy. Sí, y mejor no vuelva. Vaya, vaya. Así limpio ya pareces otra cosa.
Según tu expediente, no sabes leer ni escribir y te acusaron de robo. Yo no robé nada. No tengas miedo, que aquí no te vamos a juzgar. Esto no es una cárcel. Te han traído para que aprendas a leer y un oficio. Por ejemplo, mecánico. Aquí vino una vez un muchacho así como tú. Y ahora conduce una locomotora. Yo me quiero ir. ¿Por qué? Porque yo no he hecho nada. Por lo visto eres un muchacho muy bueno, ¿verdad? Yo no soy bueno, pero yo no robé el cuchillo. Aquí dice que te gustan los animales, que eres cariñoso con ellos. Aquí tenemos vacas, puercos, gallinas. Creo que te gustará el trabajo. Mira, Carlos, póngalo en la granja avícola y ocúpele en algo que le guste. Después ya veremos. Eso no se puede hacer. Los huevos son para venderlos y para que comamos todos. ¿Y qué? Yo hago aquí lo que quiero. ¿Sí? Pues ahora verás cuando se entere el director. Vete a avisarle. ¡Soplón! ¡Dame ese blanquillo! ¡No me toques si no quieres que te rompe el hocico! ¡No más me gustaría verlo! ¡Dale! 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 Ciérrenlo para que se calme. Y ustedes, vuelvan a su trabajo. Bueno, ¿qué vamos a hacer con él? Es un caso difícil. Por lo pronto, dejarlo solo unas horas para que piense. Y procure que le den de comer bien. Que con el estómago lleno todos somos mejores. Después, ya veremos. ¿Por qué se sonríe? Por nada. Pensaba que si en lugar de a estos pudiéramos encerrar para siempre a la miseria. Ven conmigo. Ya estás más tranquilo, ¿no? Ahora vamos a hablar como buenos amigos. ¿Por qué mataste a las gallinas? No sé. Pues yo sí. Como crees que esto es una cárcel terrible y que todos somos muy malos, querías matarnos a nosotros. Pero como no te atrevías, lo pagaron las gallinas. ¿No es cierto? Sí, señor. Pues ten cuidado, que también las gallinas pueden vengarse. Ahora te vas a convencer de que esto no es una cárcel. Ven. Ahí está la puerta. No hay policías, ni reja, ni nada. Siempre está abierta. Para que veas que estás libre y que tengo confianza en ti. Toma. Toma. Puedes salir. A la derecha y a unas calles hay un estanquillo. Aquí tienes 50 pesos. No llevo suelto. Que te cambien y me traes unos cigarros como esos. ¿Qué esperas? Ándale. ¿Tiene usted mucho dinero, señor director? ¿Qué más quisiera yo? Pues ese sistema pedagógico le va a salir un poco caro. Si le da a cada uno de los muchachos... A cada uno no, porque cada muchacho representa un problema diferente.
Este necesita que crean en él y también algo del cariño que nunca tuvo. ¿Y si no vuelve? Habrá perdido 50 pesos. Las equivocaciones se pagan. ¡Pedro! Jaibo, ¿qué vienes? Como esta gente le saca uno todo, cuando supe que te habían traído para acá, me vine corriendo a ver si te veía. ¿Pero cómo es que andas suelto? Voy al mandado. Está medio raro eso de que te tengan tanta confianza. ¿Tú no habrás soltado la lengua? No soy ningún soplón. ¿Ni les dijiste nada de mí? Nada. Me alegro por ti. Camínale. Ya me conoces cómo soy cuando me juegan a la mala. En cambio, cuando me agarraron por lo del cuchillo, tú te callaste como un Judas. ¿Y quién se acuerda de eso? ¿Te fue bien o no? Ya ves, andas en la calle. Oye, este billete de 50 pesos, ¿no? ¿Quién te lo dio? El señor director. Hazme el favor. Pues el señor director no lo vuelve a ver más. Ahora, vámonos. No, yo me regreso a la escuela. ¿Estás loco tú o qué? Como quieras, pero yo me regreso. Pues dame el billete. ¡Ahora, mira, desgracia! Dame ese billete, te rompo la mano. Medio enojado conmigo. ¿Qué? ¿Ya se te pasó el mal humor? ¡Dame el dinero! ¿Qué dinero? Los 50 pesos que me quitaste. ¿Yo? Quiero el billete. ¿Y para qué? Para devolvérselo al director. ¿Al director? Entonces ni te doy nada, mariquita. ¡Quiero ese billete, ratero! ¡Lárgate de aquí! ¡Vete con tu madre! Con mi mamá no te metas. ¿No? ¿Todavía más? Como el Julián. ¡Mientes! Sí, él fue, yo lo vi. ¡Mientes! ¡No seas mentiroso! Tú lo mataste primero con una piedra y luego a palos. ¡Fue él! ¡Hay que llamar a la policía! ¡Por mi madre, que esta me la pagas! ¡Se escapa, policía! ¡Ahora vamos antes que nos agarren a todos! ¡Vente! Debían de colgar por las patas a todos esos criminales. Don Porfirio no se movía a nadie. Al que robaba un bolillo, se lo tronaban para escarmiento. Pero ahora ni modo. ¿Y tan buen muchacho como era el Julián? Lo bueno se va y lo malo se queda. Doña Rufinita. Dígame, don Carmelo. Lléveme, por favor, donde esté un policía. Tengo que platicarle algo muy sabroso sobre el jaibo ese. ¿Quiere un policía? Sí, ande, vamos. Pedro. Ahorita sí, éntrale. ¿Qué te pasó? Nada. Oye, ¿siempre viene acá a dormir el jaibo como tú me dijiste? Sí viene, pero muy noche. ¿Y dónde duerme? En la casa vacía.
Ahí al lado. Nos vemos. ¡Ay, viene el ciego! ¿Qué hacemos? Escóndete ahí y no hagas ruido. ¿Todavía estás malo? Sí, señor. Si fuera para comer, verías que pronto te ponías bueno. Pero aquí para comer hay que trabajar. Pura flojera. Buenas noches, don Carmelo. Le traía la leche. Gracias, mijita. Ni me acordaba. Con estas cosas que pasan por el rumbo. Bueno, ya me voy. Toma lo de la leche. Gracias. Vaya, vaya con leche. Siéntate aquí. Tú eres una chamaquita muy buena. Qué bien huele tu pelo. ¿Sí? Pues no me pongo ni agua. Eso es lo bueno, a tu edad no hace falta. Vaya, vaya con leche. El olor natural es lo mejor. Gran desgracia que Dios me haya privado de la vista. Debe ser linda como un ángel, pero traviesa como un diablillo. Ya me voy. Espera, te voy a dar una cosita. Un par de caramelitos para mi Meche y de los buenos. ¿Eh? Pero antes... pero antes... ¡Ojitos! ¡Ojitos, ven aquí! ¿Qué fue eso? Algo que se... que cayó, señor. Algo que se cayó, señora. ¿A eso te hizo el enfermo? ¿Para que entraran otros rateros como tú a robarme? ¡Ay, suélteme, no eran rateros! ¡No eran rateros! ¡Te voy a matar, desgraciado! ¡Es el Highwood criminal y venía para matarme! ¡Viejo bruto, suéltelo! ¡No le pegue más! ¡Cuélate! ¡Viejo tarugo! ¡Ojo de aquí, bandido! ¡Bandidos! ¡Con razón te corrió tu padre! ¡Con razón! ¡Cría cuervos! ¡Pero mañana! ¡Mañana vamos a acabar con todos! Oye, Meche, ¿no has visto a mi hijo? ¿A su hijo? No, no lo he visto. ¿Por qué le dijiste que no lo has visto? Porque se enteró que se escapó de la granja. Lo anda buscando para... ¿Y ahora qué vas a hacer? Pues no sé. Irme por ahí, por el mercado a buscar a mi papá. Mira, aquí tengo un peso. Tómalo. Siquiera tendrás para comer algo. Pues, gracias. Y adiós. Ojalá que te vaya bien. ¡Ojitos! Toma tu diente, para que no te pase nada malo. Seguro que lo agarran ahí. Nomás esperen porque el Jaibo viene tarde. Thank you.
Jaibu. Desgraciado. Ahora sí me las vas a pagar. También a nosotros. Nada de policía aquí. ¿Y qué hacemos? Hay que sacarlo afuera. Lo cargamos en la burra y lo dejamos por ahí. Ándale, a vestirte. Pronto. Vamos. Callando todos. Ojalá los mataran a todos antes de nacer. Ahora sí te fregaron, Jaibo. Te dieron un plomazo en la mera frente. Cuidado, Jaibo. El perro es hermoso. Míralo. Ahí viene. No. No. Ya caigo en el agujero negro. Estoy solo. Solo. Como siempre, mijito, como siempre. Ahora duérmase y no piense. Duérmase, mijito. Duérmase. Buenas noches. Buenas noches.